Esto es muy importante. Esto es muy importante. Fijaos bien. Es importantísimo. Uy. Esto es importantísimo. Se está llevando una muda de culebra. Sí, es importantísimo. Nunca os olvidéis de esto. No me destroces. Solo tengo lo que se cría en estos campos. ¿Vives por aquí? No, pequeña. No vivo por aquí. ¿Y tú? ¿Dónde vives? En Chicago. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso que llevas en el pelo? ¿En el pelo? Esto. Ah, en la oreja. Sí. Un pito de picadura. ¿Y eso qué es? Un cigarrillo. Oh. Verás, llevas tabaco en una petaca. Echas un poco en un papel y lo lías. Oh. Me lo fumaré más tarde. ¿Te gusta estar aquí? Sí. Es bonito. Me encanta todo esto. Me gustan los trigales. ¡Vamos, ánimo! ¡Vosotras, id más deprisa! ¡No perdáis la distancia! ¡No las dejéis que os alcancen! ¡Vamos, no perdáis tiempo! Te ayudo, así irás más deprisa. ¡Vosotras! ¡El grupo que os sigue se os está acercando mucho! ¡Id más a prisa! Si construyes, vendrá. ¡Tú, mira! Será hijo de su madre. ¿De dónde ha sacado eso? Vamos a dar esquinazo. Thank you.
Llevaba 3 años plantando árboles en aquel lugar solitario. Había plantado ya 100.000. De estos habían nacido 20.000. Calculaba que perdería la mitad debido a los roedores o a otros designios inescrutables de la providencia. Eso dejaba 10.000 robles que crecieran en un lugar donde antes no había nada. Al oír aquello, me puse a calcular la edad del pastor. Era evidente que pasaba de los 50. 55, me dijo. Se llamaba El Cear Bouffier. Se infectará y enfermarás. Es solo un rasguño. Solo te dolerá un poco. Menudo caldo saldría de ahí.
Algunos hemos muerto aquí. Por eso la tierra es nuestra. Porque hemos nacido en ella. La hemos trabajado y morimos. Morimos en ella. Y ningún pedazo de papel nos puede echar. No. No. No.